¿Qué onda, gente? Yo soy Alza Mesta y el día de hoy nos encontramos aquí en la Escuela de Arte Escénico de Miguel Pizarro en Córdoba, Veracruz. Y pues nos encontramos acá que están haciendo una sesión de fotos para la obra de Patito Feo. Que al parecer se van de gira. Y bueno, pues ahorita vamos a esperar a que salga Dana Paola de por acá, pero vamos a ver qué se encuentra por ahí acá. ¿A Dana Paola, no? Pues parece ser que me equivoqué, perdón, esta no es la obra de Dana Paola, pero bueno, pues ahorita checamos las imágenes a ver cómo queda esta bonita obra de Miguel Pizarro. Bueno, pues ahorita nos encontramos con el protagonista de esta obra. ¿Cómo te llamas? Emanuel. ¿De dónde eres, Emanuel? De Orizaba. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y desde qué edad empezaste a actuar o es tu primera vez? Desde los 6 años. ¿Desde los 6 años? ¿Has actuado en otras obras aparte de esa? Sí. ¿En cuáles? Maravilloso traje del emperador, Mago de Oz, La hormiga y la cigarra, y ahorita en esto. Bueno, cuéntanos de esta obra, ¿de qué trata más o menos? Pues trata de Dino al bullying. ¿Y tu personaje, qué le pasa a tu personaje en esta obra más o menos? Pero sin adelantar nada, por si la gente quiere ir a verla. Nos bulean. ¿Especialmente a ti o más? A todos los que han tenido problemas, por ejemplo los gays, las gordas. ¿Y todo eso va a salir en la obra? Sí. ¿Todo eso sale en la obra? Sí. Ah, ok. ¿Dónde se desarrolla toda la drama de la obra? ¿En una escuela, en la casa o dónde? En una escuela, en un bosque, en mi casa y en la sala de partos. Ah, ok. Bueno, pues mándale un mensaje a nuestros amigos para que vayan a ver tu obra. Dinos en dónde más o menos. ¿Tienes idea de dónde se va a presentar? Exactamente no sé. Bueno, pues invítalos a que pasen y diles que estén atentos para las fechas para que los vayan a ver. Los invitamos a El Patito Feo. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita continuamos con más. Bueno, pues aquí estamos con alguien más del reparto de la obra, ¿verdad? A ver, tú dime, amigo, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es el cisne, el que se convierte en el patito feo. Ah, ok, o sea, de él pasas a ser tú. Exactamente. Ah, ok, ¿y tú, amiga, cómo te llamas? Yo soy Sharon, mucho gusto. ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje soy Pata de los Patos Yeye y también soy cisne. Ah, ok, ¿ustedes aparecen durante toda la obra? Así es. Ah, ok. Después de esto, terminando esta obra, ¿qué planes tienen? O sea, ¿con estas funciones? ¿Va a haber más funciones? ¿Va a haber giras? ¿O qué claro planes tienen? Sí, estamos planeando una gira para llevar la obra a municipios aledaños a Córdoba y pues esperamos tener mucho éxito. Ah, ok. Pues muchas gracias. ¿Tienes mucho tiempo actuando, amiga? Actuando, no, como 2 años, desde que entré aquí. Ah, aquí es donde has aprendido todo. Sí. Como tú. ¿Y tú, amigo? 3 años con este. Aquí mismo. Ah, ok. Bueno, pues 4 años. Y eres más pequeño que ellos, a su edad ya vas a tener como 15 años de actuación. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a seguir viendo al director Miguel Pizarro para ver qué nos puede platicar de la obra. Bueno, pues por fin estamos con la mente maestra detrás de esta obra, El Patito Feo. Miguel Pizarro, mucho gusto. Hola, hola. Cuéntanos, ¿cómo les fue en sus primeras presentaciones? Primeramente, tengo que agradecerles que le dieron un seguimiento a la obra y pues se necesitan plataformas para que se enteren que existimos. De pronto los esfuerzos quedan de una manera privada aquí en Córdoba, Veracruz, y es necesario que se divulguen y que haya este tipo de plataformas, como les dije. ¿Cómo nos fue en esta obra? Maravillosamente bien. Ya tuvieron sus 3 días de presentaciones, en viernes, sábado y domingo. Fue el día 8, 9 y 10 de agosto. A las 6 y 8.30. Entonces, haciendo, pues, la verdad, nosotros campaña para
para que haya, pues la verdad, una efervescencia cultural en nuestra ciudad. Y que haya un amor a las artes en general y que genere, pues efectivamente, pues incluso hasta turismo cultural, ¿por qué no? Tú imagínate que de pronto quiera venir personas de fuera a ver lo que hicimos en alguna ocasión aquí, la Mulata de Córdoba. Que de pronto se corra la voz, que está una obra que se está presentando en un recinto antiguo, que fue esa la propuesta que defendimos durante tanto tiempo, y que esos chicos estuvieron aquí trabajando ya más de 100 y pico funciones, ¿no? Y pues bueno, es un poco lo que nos gusta hacer a nosotros, el teatro, y teatro para nuestra ciudad, y para la obra concretamente de la que estamos hablando en este momento, que es El Patito Feo. Para esta obra, pues fíjate que le espera un gran futuro, porque nació con el pie derecho en cuanto a que al haberla llevado hacia el bullying, o sea, porque bueno, tienes un título, ¿no? El Patito uh-huh. Feo. Y de hecho esta obra es una obra recurrente. Recurrente me refiero a que es una obra que se ha puesto varias veces, uh-huh. pero jamás se le había ocurrido a nadie acrecentar el valor ético que de por sí tiene la obra, que es la esperanza que tienen los feos de que algún día, para los ojos de los demás, no lo sean tanto. Además, la verdadera belleza es la que tiene uno en su interior, en el alma. Esa es la que verdaderamente debería de importarnos. Lamentablemente, la publicidad y el mundo actual te hacen enfocar las cosas de otra manera, pero no hay que dejarse. No hay que dejarse lavar el coco. Entonces, acá lo volvimos con más punch en el asunto del bullying, y entonces hablamos de diferentes tipos de bullying que hay. Por ejemplo, está el personaje que habla de la obesidad, el discapacitado, el homosexual, la vejez. Los más señalados como que están de alguna manera ahí, ¿no? Latiendo en este mundo, que se ha puesto, pues de alguna manera, la violencia muy, muy, yo creo que es un reflejo de nuestro mundo actual, de las noticias y de todo lo que ven los chamacos, que de pronto ha aflorado esta enfermedad de una manera más fehaciente, ¿no? Entonces, bueno, estamos aportando nuestro también di no al bullying, ¿no? Que no quede nada más en una labor de Yolanda Andrade y de Thalía, ¿no? Que creo que son las que estaban llevando. Lucerito también. Lucerito también. Pero a Lucerito le estaban haciendo bullying, ¿no? Sí. Es que sí le tiran luego a los patos a matar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué viene? Pasaron estas tres fechas, ¿qué viene para la obra? Viene un bonito futuro para la obra. Primero, tiene futuro una obra que montas en un verano. Eso es todo un evento en sí, ¿eh? Sí, porque, muy poco tiempo. Porque además la montamos en 28 días. Nosotros contamos con muy poco tiempo para hacer un montaje de altísima calidad, porque esa es la firma que me gusta como escuela, ¿no? O sea, que no presentemos una obra de teatro al ahí se va, sino que sea una obra que maneje toda la disciplina actoral y además conlleve un bonito mensaje para aquel público que le toque verla. Ojalá y tengamos un público teatral amante del teatro aquí en Córdoba y vayan a todas las sedes que están haciendo su esfuerzo por hacer un buen teatro. Espero que sean todos. En Córdoba, es muy raro que se vea obras de teatro que vengan aquí, nacidas en Córdoba. ¿Qué piensa del impulso que tiene el teatro aquí en Córdoba? La verdad. Es muy poco. Pues hombre, se están haciendo cosas ahí. Grupos de teatro que están haciendo su esfuerzo, pero realmente no se nota nada, ¿no? Y de pronto, pues es triste, ¿no? ¿Y eso por qué será? Porque, bueno, yo creo que hay que publicitar el teatro y hacer un público de teatro, y ese público
creo que es poco ahorita en nuestra ciudad. Pero no me refiero a que haya poco público, porque hay muchísimo, Córdoba es muy grande, sí. Pero lamentablemente para teatro es muy poco. Que realmente se motiven, que busquen dónde hay una obra de teatro, dónde. No, es muy poco. Hagan ese esfuerzo y que vayan, ese público se vuelve un público muy pequeño. Ese es al público pequeño que me refiero. Tal vez porque falta como obras como El Patito Feo, que den ganas de ir a verlas. La verdad, creo que sí, exacto. Tenemos la obligación de las personas que hacemos teatro de hacer buen teatro para que el público le encuentre el gusto. Si lo que se hace nada más es un teatro por deleite de sus propias personalidades o por deleite de nada más estar subidos a un escenario con una falta de respeto absoluta, pues eso no debe de ser. Tiene que hacerse buen teatro, ¿no? Entonces tiene que haber una disciplina y una buena obra con todas las directrices que digas tú, oye, qué buena obra de teatro, qué buena producción. Sí, sí. Entonces, las tres B's de bueno que debe tener una obra de teatro de estas características es que esté bien montada, que tenga una buena producción, que tenga un excelente nivel de actuación y algo muy importante, que el público no se vaya con las manos vacías, se vaya con un mensaje, con un algo que aprendieron. No puedes dejar al público igual. Esto no puede ser una situación de que fueron a ver una película de balazos y pirotecnia, balazos, explosiones y demás. No. Sino que si lleven algo que los haga pues mejores personas. Entonces, las artes en general, lo bueno que tienen es que sensibilizan al ser humano. Y cuando un ser humano se vuelve sensible, es cuando puede ver a los otros y vibrar de una mejor manera. El mundo necesita buenas personas. Y el teatro es un buen amigo para ayudar a eso. Okay. Bueno, Miguel Pizarro, le agradecemos. Muchas gracias por el espacio. Le deseo mucha suerte, mucho éxito en su obra y pues le agradecería unas palabras para Canal Doble Clic, que nos sigan viendo, que estaremos muy al pendiente. Para todos los amigos de Doble Clic TV, felicidades, mucha suerte. Su amigo Miguel Pizarro, les deseo lo mejor. Son a todo dar. Hasta la próxima, Miguel. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuántos años tienes? Los invitamos a ¿cómo se llama? Patito Feo. Al Patito Feo. Sí, porque aquí en... Tiene efectos especiales nuestro cuate. Como es música disco la que manejamos también, efectivamente. ¿Qué pasó, Rulo? ¿Qué tal, Rulo? Pues nada, estamos en aquí, plena toma, Rulo, y te Rulo, metes ahí. Te metes aquí a grabar. ¿Qué Rulo, pasa? Rulo, la calabaceas, papá. Estamos grabando, aguanta, ahorita te marco. Ay, ¿qué te pasa? Lo bueno que lo que me da gusto, ¿sabes qué? Es que voy a estar incluido en el evento de fin de año. Eso me encanta, te agradezco. Estoy muy agradecido. De hecho, lo hizo a propósito. Sí, es todo que para que quede. Porque sabe que pues, me gustaría estar ahí, hombre. Pues, hombre, lo agradezco de verdad. Pero ya, yo creo que ya estuvo bueno, ¿no? Ya. Fue mucho, ya. Muchos bloopers. A los amigos de Doble Clic TV, bueno, ahora voy a ser yo el del grupo. Tantas todas con un actorazo de la talla de aquí de Miguel Pizarro. Estoy haciendo la barba que no diga lo que pienso en realidad, porque mira, la verdad es que de repente estaba. Pero bueno, fue buena la entrevista. Muy perfecta. Gracias. Gracias.